Papo compuso este tema que es precioso y tiene una base de blues que está buenísima para estudiar y que tiene mucho que ver con la armonía de la música popular. Vamos a ver el tema en dos tonalidades, en la mayor y en re mayor. Y vamos a ver algunas ideas, algunos conceptos para tocarlo y también para poder improvisar y jugar un poco arriba del tema. Y también por ahí nos ayuda a comprender un poco la estructura de un blues y todo lo que tiene en común con la música popular. Vamos a hacer primero en la. La melodía está basada en la escala pentatónica, escala de la mayor o fa sostenido menor. No sé por qué. La mayor. Do sostenido 7. Sostenido 7, 7 o si menor 7. Mi 7 con trecena bemol. Ahora la melodía asociada a los acordes. La mayor. Acá puedes tirar un poquito. Hacer re sostenido disminuido, la, una caída de la 7 a fa sostenido 7. El tema en otra posición, la mayor. Ahí lo que pueden hacer, que queda lindo para el blues, es estirar la cuerda. En vez de tocar el do sostenido acá, la toco en el si, me ayudo con estos dos dedos y estiro hasta que esta nota, que es si, se transforma en do sostenido. Puede ser re 7 también. Acá podría ir re menor también. Thank you.
vamos a ver el tema, pero en re mayor. Lo que sería más una tonalidad tal vez para que lo cante una mujer, ¿no? Fa sostenido 7. Sol, sol 7. Entonces vamos de re. Sol sostenido disminuido y voy al re. Si 7, mi 7, la 7. Sostenido sol, sol sostenido la. La con 13 en A bemol. Y puedo tocarlo en séptima posición, también queda muy bien. Hago el re acá, ¿no? Como si fuera este re, pero... Sol 7. Pues sol menor, do. Do 9. Queda linda. Estoy haciendo un movimiento contrario de voces. Por un lado estoy haciendo re, re, do, do, si, si, la, sostenido la. Y por el otro lado estoy haciendo la misma idea pero ascendente. Re, re, fa, fa, sol, 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 la. Puedo hacer los dos al mismo tiempo. Puedo hacer más agudo. Puedo moverlo, esta idea de voces la puedo mover a través de diferentes acordes. Thank you.
Bien, estas cadencias que están surgiendo de este tema quedan buenísimas para un blues como este, pero también para otras músicas. Entonces, está bueno que lo tengan en cuenta. Es música, también lo podemos interpretar como jazz. Tiene una raíz bluesera, pero es música, no se olviden eso, que es música y que puedo usarlo después en otros géneros, en otras formas. Cualquier duda me escriben, me encanta que me pidan temas, que me sugieran temas. Los que quieran colaborar con mi trabajo, ahí abajo hay unos links de aporte. También los que quieren clase, me escriben ahí abajo, tienen mi WhatsApp, tienen un mail, así que se pueden comunicar conmigo. Yo doy clases acá en Buenos Aires y por internet a todo el mundo. Nos vemos la próxima y que viva la música.